Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. La remodelación orgánica llevada a cabo en el Congreso del Partido Popular en Lugo y la elección prácticamente unánime de su presidente, Alberto Núñez Feijo, se ha visto empañada, un poco ensombrecida, si acaso, por las imputaciones al alcalde de Santiago y por esas desavenienzas entre los populares de Pontevedra y Ames. Hoy está con nosotros Alejandro Gómez Alonso, secretario de organización del Partido Popular de Galicia. Con él intentaremos aclarar qué es lo que pasa en el seno de la fuerza más votada en Galicia. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a Galicia Opina. Hola, buenas noches y gracias por invitarme. <laughs> a ti. Eh, como siempre me acompañan cuatro colaboradores de Galicia Opina. Al lado de Alejandro se encuentra la periodista Ana Peón, colaboradora ya habitual de este programa. Ana, muy Hola. buenas noches, buenas bienvenida. Noches. En el otro extremo de la mesa, el periodista y consultor en comunicación, Virgilio Costas. Buenas, buenas noches. noches, Virgilio, bienvenido. A su lado, la delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas bien. noches. Buenas noches. Y finalmente, el periodista, escritor, comentarista político, también colaborador ya habitual de este programa, Jacinto Ruiz. ¿Qué tal, Jacinto? Muy buenas, buenas noches. Buenas noches. Señor Gómez, aunque por la juventud me, me, cuesta, me cuesta tratar de usted, pero, pero vamos a ser protocolares. La dirección del, del, del Partido Popular mantuvo ayer una conversación con el alcalde de Santiago sobre esa segunda imputación, producto de una denuncia de un, de un policía local. ¿Cuál, ¿Cuál es la situación en este, en este momento? ¿Que ¿Hay ya una valoración oficial del Partido Popular sobre esta segunda imputación? Bueno, la valoración oficial que tenemos es primero. Eh, la de respeto a la justicia, como es normal, la de respeto al principio de presunción de inocencia, y como bien usted ha dicho, pues ayer el secretario general mantuvo una conversación con el alcalde de Santiago, en la cual, pues, eh, pues se ha presentado una denuncia y sobre esa denuncia, por parte de un policía local, pues ha resultado imputado. Y nosotros, sobre eso, lo que tenemos que decir es que, pues, habrá que dejar. Que la, funcione, que la justicia actúe, que la justicia funcione. Eh, nosotros seguimos confiando en la presunción de inocencia del alcalde de Santiago y, por lo tanto, él sigue manteniendo, desde el punto de vista del apoyo del partido, pues la, su función como alcalde de Santiago de Compostela. Sí. También hay que decir que, por lo que ha salido en medios de comunicación, pues esa denuncia de ese policía local se debe presuntamente a la utilización de un vehículo del. del vamos, de los que están en, en la Policía Local de Santiago, que ha sido utilizado presuntamente de forma pues, no correcta y que incluso hay pruebas documentales. Por lo tanto, los hechos no sé, prudente... se remontan a, a antes de que fuera alcalde. Tanto, ¿A antes ¿no? de que fuera alcalde, exactamente. Pues es curioso que la denuncia se produzca ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, lo mejor es ser prudente esperar a que actúe la justicia. Y confiar en la presunción de inocencia del de señor Cupas. De todas de todas maneras eh, el Partido Popular ha luchado, ha batallado mucho por esta alcaldía de Santiago, ha, se ha esforzado muchísimo, le ha costado trabajo conseguir esta alcaldía. ¿Cómo se explica a usted que después de tantos esfuerzos y en tan poco tiempo lleguemos a una situación en la que tengamos a un alcalde que haya tenido que dimitir por un delito fiscal en principio y ahora un segundo alcalde que, que, que lleva ya dos imputaciones? Bueno, son situaciones circunstanciales. Evidentemente, eh, nadie quiere eh, que personalmente le ocurra eso a ninguna, a ningún compañero de partido, y tampoco el partido lo desea. Ahí es lo que tenemos encima de la mesa y lo que queremos es que se solucione lo mejor posible. Y eso sí, centrándonos en lo que verdaderamente le interesa a la gente, que es la gobernabilidad de Santiago, solucionar los problemas de los vecinos de Santiago y centrarse en el proyecto político que el Partido Popular presentó para Santiago y por el cual... Fue elegido con mayoría absoluta. En AMES, Ayuntamiento Limítrofe a Santiago, se ha producido también un hecho curioso. Hay el, al menos seis concejales que han dejado en minoría en el, en el grupo del Partido Popular, que han dejado en minoría al alcalde frente a la oposición. Eh, en este caso, esos concejales no han renunciado a sus actas. Eh, ¿Cuáles son las medidas que tomará el Partido frente a estos concejales? Bueno, ya se han tomado medidas disciplinarias mm. con cinco de esos seis concejales. Con el sexto, no, porque no es afiliado al Partido Popular. Y lo que sí queremos reiterar es que lo que no cabe dentro del Partido Popular es que todos aquellos dirigentes que ostentamos representación institucional o orgánica, pues no obremos dentro de la disciplina del partido. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación hacer una ruptura de disciplina a quien en este momento es el alcalde de, de Ames. Y evidentemente, pues se les ha abierto un expediente disciplinario y se les ha hecho un llamamiento a que mantengan la unidad y que mantengan su coherencia, por lo cual los ciudadanos los votaron, porque los votaron como candidatos del Partido Popular y, por lo tanto, tienen que ser coherentes en torno a la unidad de voto dentro del Grupo Municipal de Ames. En Pontevedra se ha producido un caso similar también de desavenencias en el seno del Grupo del Partido Popular, a pesar de que allí sí los concejales que no comparten la opinión del portavoz han presentado su, su dimisión. Eh, juntando ambos casos, que se, sin lugar a duda no son comparables probablemente, pero juntando ambos casos, ¿no se ensombrece de alguna manera ese mensaje de unidad que el presidente Núñez Feijo ha querido transmitir y que hoy precisamente en el propio Consejo de la Junta mm, recalcaba que era necesario? La unidad del Partido Popular como eje o como clave de la gran victoria que obtuvieron ustedes en octubre. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa: el Partido Popular es una estructura organizativa muy grande, somos más de 100.000 militantes. Tenemos representación municipal en todos los ayuntamientos de Galicia, gobernamos en más de 200 ayuntamientos de nuestra comunidad. Y dentro de una gran familia, pues eh, hasta parece lógico o explicable pues, que en determinados momentos pueden existir problemas de discrepancias, de conflictos o de divisiones eso no hay que llevarlo pues a generalizar con que existe un problema de unidad en el partido popular porque eh, estructuralmente el partido popular es un partido Unido en torno a un único líder en el cual sus cuatro presidentes provinciales pues también siguen la misma dirección política de este único líder eh, aquí las famosas e históricas baronías del partido popular ya no existen las famosas cuotas provinciales ya no existen y por lo tanto existe, una unión inquebrantable y apoyo inquebrantable hacia quien es nuestro líder, que es Alberto Núñez Fijó, tal y como se rectificó en el pasado Congreso. Mm. Precisamente hablando de, de Núñez Fijó y de esa prácticamente, ese voto prácticamente unánime en su reelección, esa consolidación también del secretario general Alfonso Rueda, ¿usted ve al primero Alberto Núñez Fijó como candidato? a presidir el Gobierno de España y al segundo, a Alfonso Rueda, como posible presidente de la Junta de Galicia? Bueno, mire, yo me voy a remitir a los hechos consumados. No le voy a dar <laughs> mi opinión personal, porque como comprenderá, soy yo el secretario de Organización del Partido y le voy a, me voy a remitir a los hechos eh, consumados. Los hechos consumados es que Alberto Núñez Feijóo hace siete años ganó un Congreso, el Congreso de la Sucesión de Manuel Fraga. Eh, fue el candidato más apoyado, fue el líder que salió pues, con la presidencia del Partido Popular y con una herencia pues, difícil de superar, que era de Manuel Fraga. Y a los cuatro años siguientes, pues, consigue la presidencia de la xunta de Galicia. Forma un equipo desde el primer momento, desde hace siete años, con Alfonso Rueda como secretario general, en el cual pues, nos invitaron ya desde aquella época a participar algunos. Eh, diputados que estábamos en el parlamento de galicia y lo que le puedo decir es que tanto el presidente del partido popular de galicia alberto núñez feijóo se ha presentado siempre a las elecciones para cumplir con su mandato tanto con su mandato de presidente de la junta como con su mandato de presidente del partido popular y hacer especulaciones sobre si se va a madrid o se queda pues eh, está bien para los medios de comunicación o para las tertulias de los cafés pero lo que sí le puedo asegurar es que Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda para lo que han elegido, para lo que han sido elegidos, van a cumplir con su mandato. ¿Pero usted cree que sería un buen presidente? Pues mira, Alfonso Rueda ha demostrado que Con todas las condicionalidades eh, del verbo eh, sería Yo yo le voy a decir me voy a seguir remitiendo a los hechos consumados. <laughs> Alfonso Rueda es un gran secretario general del Partido Popular. Ha sido y es un gran director de las campañas del Partido Popular, formando equipo y bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo desde hace siete años hemos incrementado siempre nuestros apoyos electorales y por lo tanto es lo que se sí ha demostrado es que como número dos del partido es incuestionable y ha sido pues eh, dentro de la historia del PP pues uno de los que mejores resultados ha dado eh, dentro de la historia del partido. Lo que ocurra en el futuro pues el tiempo lo dirá y respecto a Alberto Núñez Feijóo lo que sí le puedo decir es que nos sentimos muy satisfechos y orgullosos cuando hay campañas en otras comunidades autónomas o cuando hay campañas nacionales, pues que nuestros compañeros de otras comunidades autónomas nos llaman insistentemente para pedir que el presidente asista allí a, a hacer mítines o apoyar a los candidatos respectivos, porque es un dirigente eh, autonómico con proyección nacional y que además eh, goza de enormes simpatías dentro de la gran familia popular que tiene pues, cerca de 800.000 afiliados en toda España. Abrimos, si le parece, un turno de preguntas a mis compañeros. Ana, ¿quieres empezar? Sí. Por favor? Eh, buenas noches, señor Gómez, y enhorabuena por su reelección como secretario de Organización en este Congreso reciente del pasado fin de semana. Yo quería preguntarle por un tema relacionado por, con su... Faceta de, de portavoz del Grupo Parlamentario Popular eh, de, para materia de infraestructuras. Eh, estos días en el Parlamento Gallego se están produciendo una serie de comparecencias para explicar las grandes cifras para, para este año 2013. En un año con escasos recursos, ¿qué perspectivas eh, tenemos en materia de infraestructuras? Bueno, pese a que han descendido todos los presupuestos de infraestructuras, pues de una forma sustancial, en torno a un 20% en Galicia, tanto dentro de los presupuestos de la Consellería de Medio Ambiente como del Ministerio de Fomento, podemos decir que el 2013, en torno a la inversión prevista por el Ministerio de Fomento y por la Consellería de Medio Ambiente, pues nos va a convertir en una de las comunidades autónomas privilegiadas en cuanto a volumen de inversión directa, ya que va a superar los 1.900 millones de euros que se van a destinar principal y fundamentalmente. Pues para que tengamos por fin en el año 2018 nuestra conexión con el AVE a Madrid y para concluir todos esos proyectos constructivos en Galicia de vías de altas prestaciones que fueron paralizados inexplicablemente durante la etapa del bipartito. Uh -huh. Muchas gracias. Virgilio, adelante. Eh, sí, eh, bueno, yo también me sumo a esa felicitación por ese reciente nombramiento como secretario de la Organización del Partido Popular y. Quisiera sobre esta división que le preguntó Carla, quisiera hacerle eh, un par de preguntas. Una es: eh, eh, todas las encuestas de, de, dicen que hay una división, en, o, o parece que van por caminos paralelos, lo que es la sociedad civil y la clase política, o que hay un divorcio claro. Si, si, si cree que esa división que hay en, ahora en algunos grupos municipales se debe a que son pues, los concejales eh, cargos que están muy próximos a la ciudadanía y que ya no. Eh, ese contagio les llega que ya les hace que no respeten la autoridad orgánica de los partidos, digo clase, como genérico. Uh -huh. Y, y eh, si también puede ser que esto, pues como parece que Alberto Núñez eh, dejó abierto a la posibilidad de que sea la última vez que se presenta, si eso ya empieza a generar ciertas dudas eh, sobre eh, colocación de futuros eh, para ver quién le sustituye. ¿no? Bueno, yo no creo que... Mm los problemas internos que tenemos en, en este caso, pues, en ames y, y que tuvimos en pontevedra, sean el resultado, pues, de la desafección que tiene la ciudadanía hacia la clase política. porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de esos casos, por lo poco que los conozco a nivel personal, pues, son gente del partido de toda la vida, eh, destacados militantes a nivel local, o afiliados que han sido pues muy activos a lo largo de muchos años, por lo tanto, estaban muy integrados en lo que es la vida eh, de la estructura del partido. ¿no? Entonces, no creo que esas diferencias que ha habido en esos dos ayuntamientos se deba a esa desafección entre la ciudadanía y la clase política. Y respecto a los futuribles pues yo insisto, yo me sigo remitiendo a los hechos consumados, aunque soy joven. Empecé de secretario de organización en la última etapa de Manuel Fraga y lo que le puedo decir es que las especulaciones están bien para las tertulias, están bien para los medios de comunicación, pero que no es una especulación que se encuentre dentro ni del pensamiento ni de las prioridades políticas que tenemos en estos momentos dentro del Partido Popular de Galicia. Mm -hmm. Ana. Yo me sumo a las felicitaciones con mis compañeros y quería preguntarle sobre dos cuestiones. Una, referente al alcalde de Santiago, usted, igual que otros dirigentes del partido, se remite al expediente disciplinario, pero algunos medios de comunicación han publicado el caso de Ángel Espadas, que también podría venir de ahí parte del auto. Quería saber si en el, en el PP hay constancia de esto último. Y luego, referente al proceso abierto contra Baltar Fumar, mm, me gustaría saber si... El el actual presidente de la Diputación y del PP de Orense, José Manuel Baltar Blanco, tiene el, el apoyo en las acciones legales que ha anunciado contra los que atentan contra el honor de la institución provincial. Bueno, respecto a, al caso de Ángel Espadas, esto, usted recordará que fue pues justo al inicio de la precampaña de las últimas elecciones municipales. Ángel Espadas de aquella, me parece que era el número dos o el número tres de de Gerardo Conderroa en la lista y en cuanto aconteció ese ese hecho ese incidente pues tuvo que dimitir inmediatamente y por lo tanto dejar la lista es decir que el partido obró en consecuencia y además lo hizo rápido y de forma contundente si esto tiene que ver con el caso que usted me dice del policía pues yo francamente no lo sé yo creo que no Respecto a José Manuel Baltar, pues él está en todo su derecho y en toda su legitimidad pues, de adoptar las medidas legales que estime oportunas para defender su honorabilidad y para defender su actual gestión como presidente de la Diputación de Orense. El padre José Luis Baltar, pues como todos sabemos, se ha dado de baja del Partido Popular, ha abierto un proceso jurisdiccional. Y lo que tenemos que ser es también pues respetuosos y prudentes respecto a cuál va a ser el resultado de ese proceso. Lo que sí le puedo decir es que respetamos la decisión de José Manuel Baltar respecto a sus decisiones como presidente de la Diputación de Orense y respetamos y le deseamos lo mejor al expresidente José Luis Baltar para que demuestre su presunción de inocencia. Eh, yo quería que casi empezar por donde usted ha acabado, además de felicitarle por su reelección, pero uh, en este momento la vida política se ve salpicada por realmente por casos. Lamentablemente de corrupción, no solamente Baltar, tenemos lo que usted ha calificado como una presunción de inocencia en el caso del alcalde de Santiago. o el de Ames. O, bah, vamos a dejarlo exactamente ahí para que la lista realmente es muy larga. A mí lo que me sorprende es que usted ha dicho que es. Eh, una presunción de inocencia, que es una declaración con la que habitualmente los partidos. tratan de proteger, por decirlo de alguna manera posibles delitos en uno de los suyos, porque evidentemente cuando en el mismo caso se encuentra en el otro partido, la palabra que todos gritan es dimisión, dimisión, dimisión. Uh -huh. Y yo no sé si esto es el mejor camino para acercar la clase política a, a una sociedad que cada vez se encuentra más dividida como si fuera hooligan ante uno y otro partido y además, de, desde luego, mucho más desconfiada de la capacidad y de la verdad de sus dirigentes. Pues mire, yo sobre eso le voy a decir lo siguiente, yo tengo la firme convicción de que no puede haber democracia sin Estado de Derecho y sin legalidad. Eh, cuando nosotros eh, un cargo orgánico resulta imputado, sin saber exactamente eh, pues con detalle los motivos por los cuales se le imputa, pues eh, nosotros evidentemente, siguiendo la legalidad estricta, tenemos que eh, defender el principio de presunción de inocencia lo cual esto no significa si una vez que ha sido imputado este consecuencia de esa imputación acaba siendo procesado, pues que el partido no adopte medidas disciplinarias al respecto. En la legislatura pasada le pongo como ejemplo dos compañeros que teníamos en el grupo parlamentario popular tuvieron que dimitir porque fueron imputados y fueron procesados y por lo tanto eso dentro de los estatutos y dentro del reglamento del partido y dentro de nuestros códigos de conducta ética pues mh, implicaba que tenían que inevitablemente renunciar a sus escaños y así lo hicieron. Cuando resultó imputado por un presunto delito de fraude fiscal, pues el exalcalde de Santiago, Gerardo Condéroa, también tuvo que dimitir. Hubo otro alcalde vinculado al famoso caso Béndéx, el alcalde de vocation que también tuvo que dimitir. Por lo tanto, hay que analizar caso por caso, pero lo que sí le puedo decir es que sí estamos obrando con absoluta coherencia política y... En, con absoluta transparencia y con absoluta legalidad. Quizás hay otros partidos que no pueden presumir de lo mismo. Y pongo como ejemplo el caso del ministro, del exministro de Fomento José Blanco, que es el primer ministro de Fomento de la historia de España, que está procesado y que no ha dimitido de su cargo. Tenemos el caso del alcalde de Lugo, que es el presidente del Partido Socialista de Galicia, que ha sido imputado, que está siendo procesado y que tampoco ha dimitido. Por lo tanto. Creo que en eso nos diferenciamos y bastante de lo que es la coherencia política nuestra respecto al Partido Socialista de Galicia. Yo, yo quería contestar. Es evidente que la pregunta me la ha respondido desde la óptica del Partido Popular, que yo no la había sentado en el Partido Popular, porque a lo de José Blanco podíamos hablar. En este momento esa supuesta sospecha, incluso por muchos militantes del Partido Popular, si la iniciativa fiscal no ha hecho, no ha sido hecha a la medida de algunos de sus cargos imputados, como el este Sorero Bárcenas, que ha caudado a los 22 millones en Suiza y 10 millones han sido al parecer legalizados, aunque el señor Montoro diga que no existe una persona física, lo cual es sorprendente que no sepa si tratarse en cuenta una sociedad. Pero quiero repetir que no me estaba refiriendo concretamente al Partido Popular, sino a ese sentimiento que usted ha analizado muy bien. De protección de la legalidad vigente, pero que solamente es generalmente a los miembros del mismo partido. Bueno, yo lo que le puedo decir, y por eso me remití a lo que ocurrió en la legislatura anterior y lo que está aconteciendo en esta legislatura, pues a hechos consumados y cómo actúa el partido para demostrarle o ponerle ejemplos de nuestra coherencia política al respecto sí. y de que nosotros cumplimos con lo que marca nuestro reglamento en cuanto a la disciplina y códigos éticos y cumplimos en torno a lo que marca la legalidad sobre los principios de presunción de inocencia. otros no. si usted me habla en general de la corrupción eh, si usted repasa las hemerotecas eh, el partido popular yo me voy a remitir al partido popular de galicia nosotros nunca hemos exigido la dimisión eso es una responsabilidad que le corresponde a cada partido. lo que sí cuando nos han acusado de ser incoherentes y les hemos dicho Cuáles de los nuestros han tenido que dimitir y cuáles de los otros siguen en los cargos, precisamente para ver quién es el que hace proteccionismo de sus dirigentes, pase lo que pase, y quién es el que pase lo que pase, pues aplica las normas disciplinares que están aprobadas y que se ajustan, pues, a la legalidad. Señor eh, en Gómez, volviendo a la Alcaldía de Santiago y a, y a ese Congreso mantenido la, la semana pasada en Lugo, donde se nombró a, a Paula Prado como portavoz del partido, eh, que acumulará su cargo con el de diputada, ¿va a dejar Paula Prado inminentemente en la Concejalía de Santiago? ¿O Esa ¿o es no? una pregunta que le tiene que hacer usted al presidente del Partido Popular. Es una decisión Roberto, del, presidente... del presidente. Yo lo que sí le puedo decir es que no es incompatible legalmente ser concejal. Portavoz parlamentario y portavoz de, del Partido Popular de Galicia. Por lo tanto, es una decisión que le corresponde al presidente del partido y sobre la cual, pues, dará. De vida cuenta cuando corresponda. ¿Y eso corresponde ya? ¿Es inminente o no? ¿Lo sabremos en los próximos días? Pues no lo sé. Hay que preguntárselo al señor Feijó. <laughs> bueno, esta tarde le llamo por teléfono para preguntarle. Sí. En las próximas semanas se van a celebrar los congresos provinciales del Partido Popular. ¿Qué perspectivas <coughs> hay de continuidad, renovación, congresos tranquilos? No. En principio, las directrices que hemos marcado es que existe libertad absoluta en cuanto al contenido, las formas y los fondos de, de esos congresos. Las decisiones que adopte cada presidente provincial de los que actualmente están en el mandato, pues las conoceremos en breve. Ya hay dos presidentes que hemos conocido que quieren seguir. Uno de ellos es José Manuel Baltar, que lo ha dicho que sigue teniendo un proyecto político para el Partido Popular en Orense y, por lo tanto, en base a lo que marcan los reglamentos, pues... Tendrá que presentarse como precandidato y después como candidato y el otro que ha manifestado que también quiere seguir, pues es el caso de José Manuel Barreiro. Lo que acontezca en los Congresos, bueno, pues vamos a esperar cuál es el grado de renovación de los mismos. Lo que sí está claro es que las estructuras provinciales, eh, a mi juicio, deberían de hacer lo mismo que hizo la estructura gallega y es tener un alto grado de renovación simplificar y adelgazar lo que es su cuadro directivo, su cuadro de mando con pues un solo vicesecretario y un equipo pues que esté más involucrado e implicado en las tareas del día a día del partido y yo estoy convencido que así lo van a hacer porque el trabajo estos últimos años de esos cuatro presidentes pues ha sido muy bueno, va a ser los resultados que han tenido. Una última pregunta por mi parte, últimamente hemos comprobado, constatado que la crisis también afecta, la crisis económica también afecta a los partidos políticos ¿no? el BNG sí. inició un ere y ha puesto en la calle a bastante gente, el Partido Socialista también está eh, ajustando sus gastos eh, ¿se produce la misma situación en el Partido Popular? ¿hay ajuste, hay apretándose el cinturón? Sí, evidentemente que sí hay que tener en cuenta que las subvenciones a los partidos políticos han disminuido. Eh, vivimos en una etapa de crisis, y, 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 de crisis muy profunda y la austeridad pues, se ha aplicado en todos los sitios. Yo que llevo muchos años trabajando en las campañas electorales, le puedo asegurar que esta última campaña de las autonómicas pues, ha sido de las más austeras en las cuales a mí me ha tocado trabajar. Y es más, la mayor parte de los materiales que hemos utilizado... Y eran materiales que habíamos utilizado hace cuatro años en la anterior campaña, que los hemos reciclado y a los cuales tan solo le hemos cambiado el vinilo. Por lo tanto, austeridad créeme que sí la hay y también tenemos que aplicar imaginación, como es normal. Bueno, señora Gómez, muchísimas gracias por responder amablemente a nuestras preguntas. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa como secretario de organización en su partido. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. No se vayan porque hacemos una pequeña pausa, dos minutos y volvemos con el resto de la actualidad del día. Hasta ahora mismo.